estás haciendo? Estoy muy conforme con mi aspecto. Muchísimas gracias. Por favor, detente. Si no, ¿qué vas a hacer? ¿Estás sordo? Te ha pedido que hagas algo. Con educación. No te rayes, joder. Es solo una MASC. Por favor, déjame en paz. Hazlo por tu madre. Sé que Helen está muy preocupada por ti. ¿Pero qué coño? ¿Conoces a mi madre? Coge tus mierdas y lárgate de aquí si no quieres que te rompa las manos. Debes de estar de coña. ¿Por un puto cacho de metal? Contaré hasta tres. Uno, dos... ¡Estás como una cabra! Gracias, V. Madrecita, me temblaba hasta la RAM. Creía que me iba a pintar cosas feas. ¡Qué humillación! Bueno, como hemos pasado por tanto juntos, supongo que ahora somos amigos. Eso bien merece un descuento. Gracias, Brendan. No me des las gracias, lo mereces. Eres duro de pelar, pero muy simpático. No con todo el mundo. Yo no podría ser malo ni queriendo, sobre todo contigo. No se puede hablar mal de los muertos, ¿verdad? Espera, ¿qué? Se supone que no deberías estar aquí, pero aquí estás. Como un fallo del sistema. O un Daemon codificado por un Netrunner brillante. ¿Sabes lo que pueden hacer los Daemons, verdad, V? ¿Cómo lo has sabido? ¿Te sorprende? Mucha gente viene a mí, así que los escucho y aprendo cómo hablan. Escuché tu nombre un par de veces y completé el rompecabezas. No está mal para una MASC, ¿verdad? Oye, y si mejor hablamos después, ¿vale? Me abro, Brendan. Echa un vistazo al adjunto y ve a la dirección indicada. De allí te tienes que llevar un coche de Sergei Karasinski. Tu tarea es entregárselo a los garras de tigre. Solo el coche, no a Sergei. ¿Todo claro? Espero que sí. Vengo de parte de Huacaco. Ah, mi caballero de brillante armadura. Me llamo Sergei. V. Ah, pues me llamas S. Tengo regalito para garras de tigre en el garaje. No pareces muy nervioso para estar en tu situación. Ah, perro mir, ahora estoy en recta final. Muy cerquita de libertad. ¿Por qué estás tan seguro de que los garras de tigre aceptarán tu regalo? Créeme, lo sé. Los rusos tenemos intuición muy fina para esas cosas. Y tú solo eres recatero. ¿Cómo cabreaste a los garras de tigre? Ah, eso. Solo un malentendido tonto. Claro. Ese hombre era normal. Barba, zapatos marrones... Nada, no sé, impresionante. Y encima tiene perrito. Venga ya, ¿qué asesino a sueldo va por ahí con perrito? ¿Ese malentendido hizo que le pegaras un tiro? Fue peor, mucho peor. ¡Ah! ¡Ya he hablado demasiado! Muy bien, pásame las coordenadas. Un momento. Yo abro puerta de garaje. Abre desde dentro también, por si acaso. ¿El regalo es el coche?
Es un poco más que coche normal, pero básicamente, sí. Tú llévalo allí y ellos se ocupan del resto. Y no la cagues, ¿eh? Confío en ti. ¿No es él? Gracias a Dios. ¡Sácame antes de que vuelva! Como regalo es bastante raro. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Se supone que eres un regalo para mí. Una sorpresa de un tal Sergei. ¡Eso no tiene ningún sentido! Ya sabes, como si salieras de una tarta. Pero sin tarta y con mucha sangre. ¿Y tú eres? Alex Pushkin. Ayudante senior de control de calidad en biotécnica. ¿Qué hace un cuerpo de calidad mezclado con los garras de tigre? ¿Trabajas para los garras de tigre? Les dije que no aceptaba su oferta. Es complicado. Anda, sal antes de que cambie de idea. No sé qué está pasando, pero gracias. No te arrepentirás. Wakako te ha dado este curro, ¿no? Le pagaré. No perderá un Eddie. Y tú tampoco. Eras la última persona que se dejaría comprar por un cuerpo metido en un maletero. O eso pensaba. Nunca dejas de sorprenderme, Uwe. Aunque supongo que quien más ofrece acaba saliéndose con la suya. Ah, no me refiero a ser gay. No, por desgracia. Otra parte interesada pujó más. A saber qué será de él ahora. Quid pro quo, V. Quid pro quo. Contrato cerrado.
Nada en especial, lo mismo de siempre. Prefiero que me cuentes tú. ¿Cómo va el negocio de las Virtus? ¿Has grabado algo guapo? Depende a qué te refieras. ¿El porno cuenta? Supongo que tengo que darle un poco a todo. Cuando se trata de Virtus, lo que más me interesa es la info. O sea, ver quién mató a quién y con qué. Algo parecido. Pero tú las ves de otra forma. Para ti son obras de arte. Tengo curiosidad. ¿Por qué el mundo del porno? Ay, no es obvio. 2 minutos de placer es el sueldo de una semana. Sí, pero creía que a alguien como tú no le molaría el rollo ese de la cosificación. ¿Cosificación? Eso no pasa en mis Virtus. A mis actores les encanta lo que hacen. Por eso todos quieren sentirlo. Las emociones no se pueden fingir. ¿Y cómo acabaste haciendo Virtus? Siempre sentí la fascinación por lo técnico desde morrita. Cuando sentí mi primera Virtus, pensé que podría hacerlo mucho mejor. Así que lo intenté y lo hice. Después una cosa llevó a la otra. Quería hablarte de otra cosa. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Qué tal con las mocs? Susy no me da ni la hora, como siempre. ¿No podrías sustituir a Susy y liderar a las mocs? ¡Ni loca! Prefiero seguir editando Virtus, gracias. Por si no te diste cuenta, lidiar con gente no es mi punto fuerte. ¿Cómo te metiste en las mocs para empezar? Pensé que Susy y las demás podrían generar un cambio en la ciudad. Ay, creí en ellas. ¿Y acabó siendo un negocio como todo? No sé si diría eso. Las vidas de algunas muñecas sí que cambiaron para mejor gracias a ellas. Tengo otra pregunta rondándome. Dime. ¿Ha estado bien ponerse al día? Llámame cuando quieras, Obe. Aquí estaré. Que te vaya bonito. Nos vemos, Obe. ¿Está pasando algo interesante por el barrio? ¿Interesante? ¿Eres de por aquí? Nada de nada. Es por eso que los chavos se unen a las pandillas. No hay trabajo, ni futuro. ¿Y dónde acaban? ¿Tras las rejas o bajo tierra? Este vecindario se murió hace mucho tiempo. ¿Cómo te encuentras? Perdí a mi hijo. ¿Cómo se supone que debo sentirme? Lo siento, V. No debería. Es que cuando lo vi ese día, en esa limusina, todo cubierto de sangre, ¿sabes lo que le quería decir? Te metiste en un problema gordo, Jackie Wells. Como si tuviera 14 años otra vez.
y apenas regresara de una pelea con los otros chicos. Es como si mi cerebro tratara de protegerme de lo que siempre temí que pasara. No pasa nada, Mamá Wells. No puedo hablar de esto ahora. ¿Está bien? ¿Al final hablaste con Misty? Sí, como dijiste. La invité a cenar. ¿Y? Es tan delgada. ¿Quién lo hubiera pensado? Ya sé qué aspecto tiene. No te preguntaba por eso. Es un poco excéntrica. Dijo que mi casa cuenta con una fuente de energía natural. Lo que sea eso. Pero creo que sé por qué ella aquí. Es una buena muchacha. Me dio su número de teléfono y yo le di el mío. Tengo que irme. Estoy enviado. Los montadores ya están haciendo su magia. Diles a los de marketing que le pongan un enlace a la vieja de la galería. Ha pagado una fortuna y merece sus 5 segundos de fama. Ya se ve. Ponerle un enlace al de la main. Pasó uno cuando estábamos grabando. Bueno, pues ya está. Un problema menos. ¿Qué tal la entrevista? ¿Soportable? ¿Lo preguntas en serio? Vale, me has pillado. Háblame de las Badlands. No pasan muchas movidas por aquí, ¿eh? Al contrario. Si abres bien los ojos y los oídos, sí. Esto es un ecosistema. Nómadas, Rough and Sieve, corporaciones errantes forman un todo. Si eliminas una pieza, el delicado equilibrio se viene abajo. Tengo que irme. Luego te llamo. Por supuesto.
encuentro mejor. Está deli. Thank you.